Los espacios naturales de nuestro mundo parecen atraer a la gente para no volver jamás, como si fueran entidades hambrientas y no solo conjuntos de montañas y árboles. Algunos de los casos más extraños han sido mencionados por el investigador de personas desaparecidas, David Poraides, en su serie de libros Missing 411. Estos relatos pueden ir desde lo ligeramente extraño a lo totalmente bizarro. Un caso muy extraño sobre el que se ha debatido y especulado mucho es el de un cazador experimentado que salió con un grupo de amigos para desaparecer de la faz de la Tierra y dejar extrañas pistas y misterios que aún no se han resuelto. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. El escenario de este extraño caso son las siniestramente llamadas Crazy Mountains, en la parte norte de las montañas rocosas de Montana, en Estados Unidos, donde en septiembre del año 2014, un cazador de alces de 38 años, llamado Adam Joseph Edge, salió de casa con sus amigos Greg Leitner y Joe DePue. El viaje comenzó el 3 de septiembre, cuando el grupo se dirigió desde Cottonwood Lake Trailhead junto con dos caballos y una mula. Los hombres estaban de buen humor, deseando hacer su excursión, y las cosas iban bien mientras se dirigían a un lugar llamado Campfire Lake, pero se encontraron con un obstáculo cuando su mula se asustó y el saco de dormir de Edge salió despedido fuera del sendero. Fue un giro desafortunado de los acontecimientos, pero habían cargado un alijo de emergencia de suministros por si alguna vez lo necesitaban. Entre estas provisiones había sacos de dormir extra, así que el 5 de septiembre, Aaron decidió hacer una excursión en esa dirección, hacia un lugar llamado Sunlight Lake. No era una distancia demasiado larga para el experimentado excursionista, que llevaba un walkie-talkie, un teléfono móvil y estaba armado con un arma de fuego y un arco, así que nadie le dio mucha importancia, sobre todo porque dijo a sus compañeros que solo iba a recoger las provisiones y volvería antes del anochecer. Pocos sabían que cuando se alejó por aquel sendero, adentrándose en los árboles, sería la última vez que alguien le vería con vida. La noche pasó sin dejar rastro de Edge, y al día siguiente seguía sin aparecer. El grupo intentó llamarle varias veces con su walkie-talkie, pero no obtuvo respuesta. Un vistazo al GPS del walkie-talkie mostró que Aaron no había llegado a la bifurcación del sendero que debía tomar para llegar a su destino y que su posición se encontraba en el borde de la pantalla. Esperaron en la zona varios días más, con la esperanza de que encontrara el camino de vuelta, pero no se supo más nada de él, y finalmente se denunció la desaparición de Aaron el 8 de septiembre. Se organizó una búsqueda y aunque se vio dificultada por la nieve que había caído sobre la zona, se rastrearon meticulosamente los alrededores con helicópteros dotados de equipos infrarrojos, caballos y 20 equipos de canes rastreadores. Junto a un riachuelo, al este del lado Sunlight, se encontró un lugar donde alguien había intentado encender un fuego con un paquete de cigarros. Y cerca de ahí, se encontró la bolsa de agua que Aaron llevaba, las correas de su mochila y sus zapatos, colocados uno junto al otro como si hubiesen sido cuidadosamente retirados y colocados ahí. Curiosamente, esto se encontró en una zona que los equipos de búsqueda habían peinado el día anterior sin encontrar nada, y también se consideró desconcertante que se hubiese quitado los zapatos y los hubiese dejado ahí, teniendo en cuenta la caída en picado de las temperaturas y la nieve. También era inusual que los sabuesos rastreadores que pasaron por el lugar no pudieran captar ningún rastro de olor del desaparecido, lo que resultaba un poco difícil de explicar. Este fue el único rastro de Edge que se encontró durante los esfuerzos de búsqueda, y fue como si se hubiese desvanecido en el aire. Pero las cosas se pondrían aún más raras 9 meses después de la desaparición. En junio de 2015, un excursionista llamado Roger Veslanowicz se alojaba con unos parientes en un lugar llamado Rain Anchor Ranch, cuando fue a dar un paseo hasta la cima de una colina cercana y se encontró con el equipo para actividades al aire libre de alguien, incluida una mochila con un teléfono móvil, un chaleco naranja, un arco,
ropa, una licencia de caza y algunos envoltorios de barras de cereales. Extrañamente, en la cima de la cresta, también había una taza termo colocada sobre una roca junto con una bebida energética abierta cerca. Besnanowicz informaría de que estaba seguro que tenía que haber un cuerpo en alguna parte, pero no pudo encontrar ninguno, solo esas pertenencias inquietantemente apiladas contra un árbol. Cuando se descubrió a través de los permisos de caza y de conducir que había en la mochila, que habían pertenecido a Aaron Edge, las autoridades se lanzaron sobre esta nueva pista en su caso sin resolver, pero no pudieron encontrar rastro alguno de restos humanos. No fue hasta el verano siguiente, cuando finalmente se encontraron restos a un kilómetro de donde se había encontrado el equipo, lo que suponía 22 kilómetros de donde se le había visto por última vez, y 8 kilómetros de donde se habían encontrado sus botas, lo que significaba que de alguna manera había atravesado toda la naturaleza por la nieve sin sus botas, a lo largo de una ruta que no tenía senderos principales. Lo que lo hacía aún más raro era que la zona en la que se encontraban los restos estaba a la vista del rancho cercano y justo al lado de una carretera de uso frecuente, lo que habría significado seguridad, pero nunca había conseguido llegar a ella. ¿Cómo era posible? Obviamente se había detenido a tomar algo en esa cresta, desde la que habría podido ver claramente la casa. Así que, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué se quitó la ropa y murió tan cerca de un lugar seguro? Todo el caso está impregnado de pormenores extraños. La bifurcación del sendero que Edge debía tomar originalmente para llegar a su destino estaba claramente delineada y visible, y él iba equipado con un sistema GPS, y sin embargo, la había pasado de largo. A continuación se las arregló para montar un campamento que eludió un registro completo de la misma zona. Luego se quitó las botas en un clima gélido y de alguna manera se las arregló para caminar 8 kilómetros por terreno accidentado fuera del sendero a través de la nieve, lo que las autoridades ven como muy poco probable, ya que habría sido una hazaña increíble, incluso para el sobreviviente más curtido. De hecho, ¿por qué se habría quitado los zapatos? Además, los sabuesos no pudieron detectar su rastro, y todo esto se ve agravado por el resto de sus pertenencias y su cuerpo, que se encontraron prácticamente en la cima de un rancho habitado. Tampoco se pudo determinar la causa de la muerte, ya que ni el cráneo ni ninguno de los huesos presentaban ningún tipo de traumatismo que indicara lesión alguna. Desde luego, ha habido un montón de teorías que van desde lo más plausible a lo más descabellado. La explicación oficial es que probablemente había sufrido hipotermia y desorientación, lo que le había hecho vagar sin rumbo y mostrar un extraño comportamiento. Puede que incluso evitara intencionadamente a los equipos de búsqueda y el rancho para ocultar que él y sus amigos habían estado cazando en zonas prohibidas y practicando la caza furtiva. Otras teorías son mucho más extrañas, como la idea generalizada de que pasó a otra dimensión o atravesó un portal. Un usuario de Reddit, en el foro de 1411, llamado Dapper Winner, explica así su teoría y cómo coincide con muchos de los pormenores extraños. Él dice lo siguiente. Aaron dejó a sus compañeros de caza para ir a un escondite que estaba a una caminata de distancia. Había un camino visible y un giro claro para que él ascendiera y llegara al escondite. Lo que creo que pasó es que en algún lugar, justo antes de ese giro, o en él, pasó a otra realidad dimensional. Se estaba haciendo tarde y sus amigos trataron de llamarlo por el walkie-talkie, y ellos hicieron ping a su GPS. En ese momento, creo que durante una fracción de minuto, más o menos, volvió a esta realidad el tiempo suficiente para que el GPS se activara y luego volvió a salir. No soy un experto en estas cosas, así que perdonen los términos. Luego, el servicio de búsqueda y rescate peina la zona y los sabuesos no pueden conseguir su olor. Ahora con los canes, creo que la razón por la que no pueden encontrar su olor es porque literalmente no está ahí. Está en alguna otra realidad dimensional superpuesta a la nuestra. Además, en este caso, encontraron sus botas y otros objetos después de peinar un área en particular cerca de la cresta. Cosas similares han ocurrido en otros casos. Así que se nos ocurrió la teoría de que sus objetos se han rematerializado de alguna manera de vuelta a nuestra realidad. Podemos suponer que en la dimensión en la que él está, cualquier mal tiempo que esté ocurriendo en la nuestra, o sea la nieve, no está ocurriendo donde él está. Así que tal vez tiene un descanso y se quita las botas para descansar los pies. De alguna manera esos artículos reaparecen de nuevo en nuestra realidad y los pierde. Esto explicaría por qué sus botas fueron encontradas ahí como si alguien las hubiese puesto.
porque realmente alguien las había puesto. Con respecto a la mochila, pasan los meses y alguien la encuentra. Digamos que Aaron se dirigió a este lugar y creo que sabía dónde iba, esperando encontrar la propiedad de esas personas. Pero aquí está la cosa, ellos no estaban ahí físicamente. Se dirigió a esa cresta esperando encontrar casas, pero en su realidad no las encontró. Y de nuevo sus objetos se han rematerializado de alguna manera en esta realidad, donde fueron encontrados por un vecino. Teorizamos entonces que si la realidad alternativa en la que tropezó, el tiempo tal vez fluye de manera diferente. Eso explicaría por qué encontraron su mochila un año más tarde. ¿Qué pasaría si donde quiera que esté, solo ha sentido que se ha perdido uno o dos días? Pero en nuestra realidad, ha pasado más tiempo. Como he dicho, solo es una especulación, pero me resulta difícil creer que una mochila que contiene alimentos estuvo ahí perfectamente durante un año para que alguien la descubra sin que esté en malas condiciones por el entorno. Entonces, ¿qué pasó con Aaron Edge? ¿Simplemente se perdió y sucumbió al estrés del entorno? ¿Se trata, como dicen las autoridades, de un caso de psicosis inducida por la hipotermia? Y si es así, ¿qué debemos pensar de todas las extrañas pistas que orbitan alrededor de todo el asunto? ¿O se trata, como postulan algunas teorías más raras, de algo fuera de nuestro alcance? Lo único que sabemos sobre este extraño caso es que Aaron Edge desapareció sin explicación. Sus restos desaparecieron de forma igual de misteriosa y nadie sabe qué le ocurrió exactamente, excepto él y el bosque. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.